Hola, bienvenidos nuevamente. Abriendo Caminos es el programa de la concesión Vías del NUS en el que les contamos todo sobre esta mega obra que transformará la vida del nordeste antioqueño. Y además les mostramos todo el potencial de cada uno de los municipios ubicados en el área de influencia. Recientemente se hizo un recorrido con los medios de comunicación y personalidades del departamento, con el fin de conocer algunos avances de las obras y visitar los portales del túnel de la Quiebra que se encuentra en construcción. Bueno, el día de hoy, 19 de septiembre, tuvimos la grata visita del doctor Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, a nuestro proyecto Vías del NUS. Vino en compañía de un importante grupo de periodistas, del doctor José Fernando Villegas, presidente de la Regional de la Cámara Colombiana de Infraestructura y de miembros de la Junta Directiva de la Concesión Vías del NUS. Interesantísimo para nosotros porque el avance en los túneles está justamente dentro de lo planificado por el proyecto. Ya tenemos 150 metros de los 8.000 que componen los túneles de la Quiebra excavados, con muy buenas noticias para nosotros porque hemos encontrado material muy competente para la excavación, de acuerdo a todo lo que estaba planificado en los estudios iniciales. Igualmente, hicimos un recorrido por la unidad funcional número 2, la cual tenemos en un avance por encima del 7% en su desarrollo. Recordemos que esta unidad funcional consta de 5.5 kilómetros desde Porcecito hasta el portal de Santiago, que hace parte del túnel de la Quiebra. Esto es lo más bonito del proyecto. El proyecto respeta totalmente el patrimonio de los antioqueños, que es el ferrocarril. El ferrocarril hasta acá lo vamos a rehabilitar, yo estoy completamente seguro. La carga al departamento y al Valle de Aburrá va a volver a entrar por el ferrocarril. Este proyecto convive con el ferrocarril totalmente y el ferrocarril va a convivir totalmente con el proyecto Vías del NUS. Todo el proyecto, el año entrante que vamos a estar full de facturación, estamos hablando de 1.500 empleos directos y 1.000 empleos indirectos. En este momento que la curva, digamos, está ascendente, ya estamos alrededor de 400 empleos directos. Y el impacto, pues, en transporte, en servicios, en movilidad, en sacar y mover la carga que se produce en la región, ya se está viendo, como ustedes mismos lo están pudiendo constatar el día de hoy. Es muy importante volver a repasar el impacto que tiene Vías del NUS sobre la región. Recordemos, esto no es un proyecto que simplemente una o dos municipios de nuestro departamento. Es un proyecto regional, inclusive con impacto nacional. ¿Por qué? Porque Medellín va a tener una conexión de última generación con el norte para salir a Caucasia y conectarnos con los puertos de la costa, o con el valle del río Magdalena llegando a Puerto Berrío, por donde podemos salir al puerto de Santa Marta. El proyecto que inició construcción desde marzo del año pasado, seguimos con el mismo plan inicial. Vamos a tener absolutamente todas las vías en operación para agosto del 2020. Operando ya el proyecto Vías del NUS, conforme a lo exigido en el contrato que tenemos con la Agencia Nacional de Infraestructura. Los avances van conforme al programa inicial, el cual está pactado entre el gobierno y nosotros, los concesionarios Vías del NUS. Para mí fue de gran felicidad haber recibido todos los medios nacionales, inclusive vinieron medios desde Bogotá para acompañarnos en esta visita a todo el proyecto, para contarles del avance, de nuestras problemáticas, del impacto social, de las cosas que han afectado a las comunidades. Para mí fue muy grato poder atenderlos, recibirlos. Espero que estas visitas las podamos seguir haciendo. Es importante, esto motiva a todo el personal de Vinus para seguir trabajando con la misma decisión y con el mismo empeño para llevar a cabo todas las obras que tenemos encomendadas.
El Cuerpo de Bomberos de Cisneros está conformado por un grupo de voluntarios de la región. Con los recursos con los que cuenta, se enfrentan a las emergencias que se presenten en el municipio. Veamos un poco cómo es su día a día en esta labor. El Cuerpo de Bomberos de Cisneros está creado desde 2005. Somos una entidad totalmente voluntaria, no contamos pues con recursos económicos y todo el personal trabaja voluntario todo el tiempo. Entonces ellos tienen que trabajar pues en empresas, en otros trabajos particulares, pero en el momento que hay una emergencia ellos salen de sus trabajos, de sus casas a atender la emergencia. Se conformó el grupo en el 2003. Se legalizó en el 2005, en ese tiempo éramos 20 bomberos. Al momento somos 12 integrantes y pues en este momento nos toca atender, trabajar con lo que tenemos, prácticamente como decimos, con las uñas. Yo soy de la fundadora del Cuerpo de Bomberos de acá. En ese momento solamente quedamos dos personas como fundadoras, una sargento de apellido Pérez y mi persona. Y desde ese tiempo hemos estado trabajando y siempre hemos trabajado igual, o sea, voluntario. Tratamos de conseguir donaciones por parte de la gobernación, por parte de Corantío, que también nos ha colaborado, nos ha donado pues, equipos y herramientas que necesitamos. La Cruz Roja nos ha apoyado mucho con capacitaciones. Hasta el momento en eso vamos trabajando. Yo estoy en Bomberos porque de verdad que a mí me gusta mucho ayudar. Y es rico poderle colaborar a la gente cuando lo necesita. Es más, uno sabe que no le van a pagar, pero el solo agradecimiento de la persona, ese es como el pago que uno recibe. Una de las cosas más difíciles ha sido la atención de un accidente de un bus de Expreso Brasilia, que acá entrando al municipio, en un sector que se llama El 5, pues por una avalancha se lo llevó. Lo tiró a un abismo y en ese tiempo hubo 17 muertos, 3 heridos, y lo más difícil es uno llegar a un sitio y encontrar tanto cadáver, y sobre todo los niños, porque no falta que dentro de las víctimas hubieron niños. Y eso es muy difícil, así uno no lo quiera aceptar, es muy difícil. Desafortunadamente sí siente uno que se siente poco el apoyo de la comunidad. ¿Por qué? También uno tiene que entender que en un momento difícil la comunidad se desespera. El 20 de julio hubo 7 barrios afectados por una inundación. Y como acá apenas somos 12, entonces la gente quiere, o sea, en cada barrio quieren que estemos ahí, en el momento. Y uno tiene que estar en una parte, luego uno va evaluando para mirar cuál necesita más la atención prioritaria. También hay que ver que nosotros no contamos con carro ni nada, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que llamar a la policía, pedirle que nos recoja, que nos acompañe para recoger los equipos, lo que necesitemos, y llegar hasta el sitio. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que los bomberos son como la policía, que son los últimos que llegan. Y generalmente sí, pero no es por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Acá como todos somos voluntarios, acá no queda permanece nadie en la estación, sino que acá la cadena de llamadas comienza con la policía. Entonces en cualquier emergencia la policía me llama a mí y yo comienzo a llamar a cada uno, los que están en las casas, los que están trabajando piden permiso en las empresas o en donde estén trabajando. Nos reunimos acá y ya miramos qué implemento hay que sacar, qué herramientas tenemos que llevar para poder atender el evento que nos estén llamando, nos estén reportando. Nosotros contamos con el Sistema Nacional de Bomberos y acá en el departamento con la Dirección Nacional, departamental, perdón. Y ellos son los que nos proveen capacitaciones. La Cruz Roja nos ayuda mucho en capacitaciones. Acá cercano queda una planta de Ecopetrol. Entonces ellos también, la empresa de Ecopetrol, nos capacita en todos los temas que tienen que ver con bomberos. En rescate, en atención de incendios, en atención a lesionados, en primeros auxilios. Entonces nosotros trabajamos de la mano con la Cruz Roja, con Ecopetrol y con Antioquia. El sueño más grande que tenemos todos es ver el Cuerpo de Bomberos fortalecido. ¿Fortalecido en qué sentido? Que contemos con todos los mecanismos para poder ayudar a la comunidad. Como el vehículo es lo más importante, porque nosotros no tenemos nada de transporte. El apoyo de la misma comunidad, que vean que no es que no queremos hacer la cosa, sino que hay ocasiones, en que se nos dificulta por falta de medios. Con lo de la doble calzada, nosotros pensamos que nos va a beneficiar por lo que va a haber menos transporte pesado por acá, por el municipio. Por obvias razones, se van a ver menos accidentes. Y por lo que la concesión de Vías del NUS tienen un plan con las ambulancias, tienen su paramédico, entonces están muy
son muy operativos. O sea, en el momento que sucede un accidente, ellos están ahí. Entonces, a nosotros como tal ya nos va a quedar más, o sea, de una forma de decir, más suave la labor que nosotros realizamos. Y conozcamos más detalles de la visita que se hizo recientemente a la obra, donde se contó con la presencia del secretario de Infraestructura del departamento. Se inició un recorrido con los dueños de la obra, pero lo más importante es con todos los medios de comunicación para que Antioquia conozca y a través de ellos envíe un mensaje a todos sus habitantes de lo importante de las obras que están desarrollando entre el sector de Pradera y el sector de El Limón en el municipio de Cisneros. Una obra de alta ingeniería, dos túneles, cada uno de 4.1 kilómetros, excavaciones que ya rondan los 170 metros lineales en los cuatro túneles. Lo importante es que estas obras que se están desarrollando a través de esta asociación público-privada que hace parte de los proyectos del Gobierno Nacional, donde el Instituto de Desarrollo de Antioquia, IDEA, está cofinanciando parte de la ejecución de este proyecto, harán posible que en un futuro muy cercano exista esa conectividad entre el Valle de Aburrá, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca hacia la costa atlántica. Para los habitantes de Cisneros será fundamental porque mejorará indudablemente la calidad de vida, porque ya no tendrán que enfrentar el paso permanente de las tractomulas y de todos esos vehículos que van hacia el Valle de Aburrá y salen del Valle de Aburrá, y eso indudablemente redundará en mejores condiciones de vida para todos los habitantes. El crecimiento del turismo en esta región, que desde siempre ha sido por excelencia turística, no solamente por lo del ferrocarril de Antioquia, por el túnel de la Quiebra, sino por la diversidad de cosas que se encuentran como charcos, ríos y maravillas de la naturaleza que hacen posible que todos sus habitantes, a los que les gusta el turismo, pues se dirijan a esta región. La construcción de esta obra será muy importante para el Valle de Aburrá, pero también para el resto del país, porque va a generar no solamente el incremento de mercados a nivel nacional e internacional, sino el crecimiento de industrias, de comercio, y hará posible que la competitividad en Antioquia de una vez sea una realidad. Pasamos de tener vías con ninguna especificación a tener vías con especificaciones muy importantes como velocidades de más de 80 kilómetros por hora, como confort para los viajeros, como confort para los conductores de los vehículos, y eso seguramente hará posible que la competitividad en esta zona del Magdalena Medio, en esta zona que comunica con la costa atlántica, pues sea, digamos, una realidad en un futuro muy cercano. En Colombia se están construyendo alrededor de 129 kilómetros de túneles y en Antioquia estamos construyendo 75 kilómetros de túneles. O sea que eso hace que el departamento de Antioquia sea, digamos, el departamento donde más túneles estén haciendo, pero también donde la alta ingeniería, la ingeniería antioqueña, a través de estas obras, rompiendo las montañas. Estamos haciendo posible que veamos más allá de lo que siempre veían los antioqueños. Nosotros no veíamos sino montañas. A través de estos proyectos y de la construcción de estos túneles, vamos a ver llanuras,
pero también vamos a ver en otros sectores del departamento la forma como a través de romper una montaña podemos llegar también al mar de Antioquia en el Urabá del departamento. Y sigamos viendo la historia de María Nazaret y su experiencia vendiendo empanadas en el municipio de Cisneros. Yo, antes de nacer la niña, yo ya me había empezado a hacer empanaditas poquitas. Al nacer la niña, yo seguí trabajando, no buscaba quien me la cuidara ni nada, sino que yo me la traía con su teterito, su muñequita, y aquí trabajaba con ella, y así la fui criando. Ya ves, cuando entró la entré a guardería, ya seguí trabajando más porque ya me quedaba más tiempo para trabajar. Ya cuando la entré a estudiar ya a la escuela, seguí normal trabajando. Seguí trabajando y luchando para poder seguir sacando adelante. Cuando de pronto ya estaba en la secundaria, siempre me daba como guerrita que me tocaba hacer. A veces me llamaban cuando estaban lavando los pollos y me iban para el colegio a solucionar el problema y volví a ingresar. Y yo dije, pues yo, mi Diosito me va a dar fortaleza para seguir adelante con mi hija. ¿Cierto? Sí, la tengo en este momento. Sí. Con empanaditas, con pistolitos de pollo, en gordos pollitos, con cierto, de todo un poquito. En la sala saqué los muebles y formé un parqueadero de motos. Allá en mi casa yo guardo las moticos. Cada motico me la pagan a 25. Eso, con eso me la ayudo para mandarle ella para los pasajes, para alimentarse. Y en estos momentos ya la tengo después en la universidad. Son 10 meses que la niña está haciendo. En este momento le faltan 2 semestres para terminar lo que ella está estudiando. Ella me dice, mamá, yo pienso seguir estudiando a mamá para especializarme en lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Sigo y yo la apoyo porque hasta que la saque adelante. Ay, lo más duro de este trabajo que yo le miro es cuando me mojo tanto el agua. Eso es lo que más me... El sol no me da tan duro, pero la lluvia sí. Eso sí me da a mí como tristeza a veces, pero el resto yo trabajo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le parece? Un día cualquiera estaba en una tormenta muy horrible y se vino eso y eso cayó aquí, el chispero fue horrible. Horrible, y todo el mundo se asomó pensando que ya me habían matado de rayo. Cuando nada, yo tranquila, y ¿sabes qué contesté? Les digo, sigan trabajando tranquila, que yo quede bien, gracias a Dios. Felipe, cuando está lloviendo es muy, muy, muy dificultad, porque muchas veces no le dan a uno permiso si se va a ir para la acera, pero yo tengo aquí un vecino, al frente, que él me da apoyo, ¿cierto? Cuando se hace floja el agua, yo ya me voy para allá a esperar que escampe y a empezar a secar todo, a organizar todo para volver, porque las bolsas se me dañan, se me daña mucha cosa. A mí lo que a mí me gusta de este trabajo es que trabajo de cuenta mía, gracias a Dios, y gracias a Dios que estoy sacando a la niña adelante, ¿sí me entiendes? Y que yo me defiendo para pagar los servicios, pagar pues, todos los gastos, pero primero que todo que estoy sacando a la niña adelante gracias a Dios. Eso es lo que a mí, yo este trabajo lo quiero mucho y trabajo con mucho amor. Todo lo que preparo, lo preparo con mucho amor porque es por el bien de mi hija. Ahora escuchemos otra de las personalidades que nos acompaña durante la visita que se hizo recientemente a la obra. Conocer ya las obras físicas del inicio de los túneles de la quiebra, los túneles viales, creo que un contraste bastante interesante con el paso, digamos, por el túnel viejo, que ya tiene ya más casi 100 años, simplemente es volver como a reivindicar épocas gloriosas que tuvo la ingeniería antioqueña. Yo creo que en este momento en Antioquia se están haciendo unas obras que van a ser historia. Nunca antes habíamos hecho tantas obras de infraestructura vial como se están haciendo ahora, y creo que el pueblo antioqueño en los próximos 3-4 años va a disfrutar de una infraestructura de primer nivel.
quiero resaltar que hubo un cambio radical en la concepción de los proyectos. Antes se venían hablando de dobles calzadas y se trataba de hacer dobles calzadas adosadas a los trazados antiguos, que eran trazados de muy bajas especificaciones, de muchas pendientes, de unas velocidades de diseño muy bajas y unos costos de operación muy altos. Aquí, conjuntamente con la Cámara de Comercio, con ISA, se toma una decisión trascendental y es buscar conexiones que fueran más eficientes y que redujeran los costos de operación para que el sector fuera más competitivo. Y ahí vino, digamos, ese cambio de especificación cuando empezamos a hablar de carreteras de 80 kilómetros por hora. ¿Eso qué trajo? Eso trajo pues la construcción necesariamente de túneles y viaductos por la topografía que tenemos, pero eso va a traer también cosas muy importantes. O sea, las carreteras que estamos haciendo ahora son muy distintas de las que veníamos utilizando. Estas carreteras van a permitir altas velocidades, pero no solamente altas velocidades, sino mayor seguridad, menos accidentalidad y mucho mayor confort y, por supuesto, unos costos de operación más bajos. Cuando uno utiliza viaductos y utiliza túneles, está dejando tranquila la ladera, que es lo que nos ha perjudicado tanto en Colombia y lo que, digamos, ambientalmente hoy en día no es aceptable. Los métodos son completamente distintos. Uno pudiera decir que prácticamente el túnel que tenemos atrás pues fue hecho a punta de pico y pala, a mano. Hoy en día, ustedes lo pudieron ver, se utilizan los últimos equipos que son todos sistematizados, que todos están manejados por GPS georreferenciados, que en los equipos están accionados todos por computadores, de manera que son condiciones muy diferentes. Los avances aquí eran de centímetros, nosotros aquí se esperan estar avanzando por cada frente hasta 6 metros o más al día, de manera que son condiciones realmente muy, muy, muy distintas. La impresión que me deja es que esto es un proyecto que va a ser neurálgico importantísimo para toda Colombia. Uno podría pensar que es de importancia regional y yo digo que no, es de importancia nacional, es muy sencillo. Esta es la salida del norte del Valle Aburrá hacia la costa atlántica y por aquí va a ser. En este momento tenemos que subir, llegamos a Latillo, subimos a Matazán, nos vamos y pasamos por Santa Rosa de Osos, Yarumal. En cambio, esta vía va a permitir venir, como lo decían ahora, el punto más alto va a ser la misma Valle Aburrá. Es una pendiente bastante plana que va a ir bajando gradualmente hasta llegar a Caucasia, de manera que sin duda alguna, con doble calzada, con estas especificaciones de 80 kilómetros por hora, esta va a coger el tráfico natural que tiene el Valle Aburrá con la costa norte. Y no solamente con la costa norte por el lado de Caucasia, sino también por el lado del Magdalena, por la conexión con Puerto de Río. Sin duda alguna, la salida al norte del Valle Aburrá va a ser por las obras que estamos en este momento visitando. Y por hoy llegamos al final del programa. Las Vías del Nus es un proyecto enmarcado en las autopistas de cuarta generación que atravesará los municipios de Don Matías, Cisneros, Santo Domingo, San Roque y Maceo, conectando Medellín con el nordeste antioqueño y la costa caribe. En próximas emisiones les seguiremos contando más sobre esta mega obra.